La industria de la moda tiene mucho que ver con la economía, pero también con la psicología. Imagínate una persona que está pensando qué vestido se va a poner un año antes, por ejemplo, y qué inseguridades tiene frente a eso. Y también tiene que ver con la cultura, porque finalmente refleja el espacio y el tiempo que cada uno de nosotros vive. Vamos a hablar esta noche con Gino Bogani, quizá el último gran modisto de, de la Argentina, de todo eso, de los vestidos, de la estética. Y de la moda. Hay una moda argentina o hay como modistos puntuales. No, son dos cosas diferentes. A ver, este, moda argentina, hay, hay un estilo de la mujer argentina, la forma de vestirse y el hombre que ha cambiado muchísimo también. Uh -huh. Este y bueno, modistos es otra cosa. Uh -huh. ¿Y ese estilo, vos cómo lo, lo describirías? ¿Ese estilo de la mujer argentina de la moda argentina? Bueno, la mujer argentina siempre se destacó por tener una, una personalidad en el vestirse, ¿no? Este, eh, si no lo hace de, de golpe eh, mejor en, en la generalidad, es eh, por, por la falta de... de, de de productos que le, que le ofrecen a un precio accesible sí, sí, uh -huh. como hay en otros lados. Uh -huh. este Por ¿Vo? ejemplo, en Estados Unidos, viste que de golpe una persona, una puede hay un vestido que marca que una tendencia que cuesta tanto. El mismo, más barato, más barato, más barato. Uh -huh. Entonces tiene todas tienen el mismo look. Pero eso no existe en Argentina. No, no, nada. Existe, no, no existe, no existe. No, no, no es fácil, pero no, no existe. Uh -huh. En general, en Argentina falta de todo, porque falta. Materia Faltan talles, falta materia prima, falta. Materia falta... prima, faltan talles, falta materia prima, sobre todo. Claro. Sí, no no, no no, es como en una época. Yo todavía agarré una época cuando cuando mis primeros desfiles todavía los hacía con. este, eh, Había casas como Mondor, como Beltis, como eh, McJuda, entonces todavía podía trabajar. Uh -huh. no, en la Argentina no se produce la seda natural. Claro y tampoco ya la lana de gran calidad que eso que deberíamos bueno, tener bueno el cachemira acá en Argentina eso también no hay cashmere acá no se vende cachemira ¿No? eso no. es raro también. es rarísimo ¿Sí? y deberíamos ¿no? tener por ejemplo eh, yo he hecho colecciones con eh, los barracanes del norte no es cierto y este, y he hecho cosas que realmente maravillosas y de golpe quise seguir porque me han pedido afuera pero eh, es complicado, es complicado porque de golpe no viene el, el lavado, nos viene, eh, hablo del barracán en colores, no, no uh -huh. el típico marrón y verde, Este, no viene con el lado, con un cierto olor, sin, no está técnicamente, no está preparado, no Ahora, está No es falta de materia prima, pero la materia prima está. Es más, claro. en el caso, yo te escuchaba y pensaba en la vicuña. Sí, claro. Se produce en la región. Qué es mejor. carísima. Cuando si lo hace el Europeana, cuesta. Claro. claro, bueno. Sí, ya sabemos claro. lo que cuesta. Claro. Sí, sí. Y podríamos hacerla nosotros. Por sí, supuesto, digo. estamos, este, industrias que la produzcan con la tecnología. Sí, sí, sí que, que sea a la, sí, sí. la altura de ese estándar. Que sea a la altura de ese estándar. Exactamente. Me encanta porque sabes todo, así que. No, no, no sé nada. Sí, 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 sabes todo. que Los que deberían saber no lo saben. Vos, entre otros, vestidos, hacés vestidos de novia. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo cual es un tema claro. en sí mismo. Digamos. Sí, sí, es un tema. O sea, vos haces vestidos para una sola vez. Sí. Porque no van a volver a ponerse el vestido de novia sí, nunca. ¿no? En general, el vestido de novia, eh, yo y cualquier otro, sí, sí, que sí, lo, sí, haga, lo y... por vos, Sí, digamos. sí, sí, en general. Es un vestido para usar. los no, crías, sí. Crío, sí, eso, sí. Y... Ah, vos, oh, sí. Este, ah, mira qué buena foto. Sí, muy linda foto. Pero bueno, esto no va a volver a ponérselo esta chica. No creo, pero a lo mejor lo guarda y su hija o su hija. Ah, nieta, bueno, ellos sí puede ser. Y han, han venido a verme con vestidos, mirá, con este vestido se casó mi abuela, me gustaría si me lo es pudieras así, adaptar. Claro, claro. Cuando los vestidos son de con materiales de gran calidad, entonces este pueden resistir en el tiempo. Sí. ¿Qué busca una mujer en un vestido de novia? ¿Qué quiere? Eh, bueno, todas quieren estar divinas, todas quieren ser maravillosas. Y, este, y ahora es, eh, ha cambiado la idea, ¿sabes? Este, ha cambiado, todas quieren estar más seductoras, más sexys. Por eso los vestidos son mucho más audaces. Antes, eh, ciertos vestidos. No podías hacerlos porque en, ni en las iglesias, el ni en el contexto no daba, digamos. No, que... no nos no dejaban entrar, no los claro. dejaban entrar. Y este, en cambio ahora hay más, hay más libertad. De todas maneras, yo siempre pienso que este, un vestido de novia tiene que tener ciertas cierta reglas, ¿no es cierto? Porque si, si te desbandás ahí, entonces uh -huh. después... Y cuáles cuál cuál serían, cuál serían bueno que, que los escotes no sean excesivos que no mm -hmm. haya desnudeces muy obvia transparencias muy obvia porque pierde pierde Ahí la elegancia otro muy bonito también sí esto es, es un tafta este fazone, y la organza haciendo juego eh, composé sí es muy actual este vestido, ya tiene esos años, ya tiene los nietos. Ah, ¿sí? <laughs> los nietos. Cuando, por ejemplo, esta, esta chica o sí. otra, no importa, cualquiera, va a verte, bueno, quiero un vestido de novia. ¿Qué es lo, qué es lo que te, te, te pide algo específicamente? Hay algunas que ¿Te sí. lleva un RAF de lo que.? No, algunas este, traen alguna foto, mira, no. me gusta este vestido, no. o me dicen, eh, algunas, otras me dicen, vos cómo me ves o según el físico me dicen, hace lo que puedas. <laughs> y y mira, y siempre es difícil, porque cuando es fácil, es complicado porque puedes hacer tantas cosas que es complicado. Y cuando no es fácil, también es complicado porque te tenés que concentrar en que uh -huh. yo trato siempre, en general, a, a toda mujer, para lo que fuere, ya sea vestida de novia o lo, o lo que fuere, es este, embellecerla y ponerla la... A, 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 al máximo, ¿no es cierto? Uh -huh. este, ayudarla en todo sentido. Uh -huh. Ahí tienes otro, mira. Este es Dolores Barreiro. Este fue sí, un partido claro. hecho de novia en encaje sobre eh, polietileno, que fue todo un. Una discusión. No sí, una polémica. bueno, es más, me, eh, en mi atelier, cuando lo, lo estaba preparando, me decían: ¿a quién se lo va a vender? ¿A quién se lo va a vender? Porque, claro. Y bueno, se vendió volando, porque todo el voladito es todo de polietileno, ¿ves? El tocado, todo. Ajá. Y bueno, y fue el primer desfile de dolores para, para mí. Y este y se vendió volando. O sea, ojalá ¿Por, qué, tenga, ¿por, ¿por qué, pero... qué pensás que toda mujer, aún las mujeres muy bonitas, sí. tienen cosas de sí mismas que no les gustan? Ah, muchísimas, muchísimas. muchísimas mujeres estupendas que no se gustan. Y hay otras que no son estupendas y se gustan. Y que tienen seguridad. Sí, y ¿Y por, por, pasa está. por ahí. Por, por lo eso que es voy a decir, por la seguridad. Mm. La seguridad es importante. Es la personalidad. La personalidad de una mujer o bueno, no un hombre. Sí, es sí. exactamente lo mismo. La mujer es, pero hay mujeres que realmente son deslumbrantes y no se ven. No, 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 no. Y hay otras que... es cosa, es, es como algunas... Este, eh, mannequins, por ejemplo, que sin haber sido muy, muy extraordinarias, pero en la pasarela hacían creer uh -huh. que lo eran. Y te lo creías. Claro. ¿no? Y otras extraordinarias... Que no pasaba nada. Y, sí, es así, es mm. la magia. Este es Andrea Figerio con un, un vestido de brocato... Eh, con oro, mira todo esto, estoy vestido de novia. Ajá. Y este, y el, el ramo que ahí parece oscuro, pero es de violetas. Ah. De, ah de, de claro, da oscuro en la foto, sí. sí. este, con todo bordeado en bisón, color marfil, como, como el vestido era marfil y oro. Las expectativas de, de una mina cuando va, viene a pedirte un vestido, sí. ya de un casamiento o de una fiesta, ¿son parecidas? ¿Para una fiesta es igual? En el sentido eh, de que bueno, quiere... eh, es más o menos lo mismo. Es como la madre de la novia, ¿no? O del novio. Bueno, claro. Es lo mismo. Quieren estar, todas quieren estar. quieren estar. Hay otras que dicen no me importa. Hay otras que dicen, bueno, yo no quiero tapar a mi hija. Y después te dicen, bueno, tampoco quiero pasar desapercibida. <laughs> ¿Entendés? Entonces. hay este, como una regla. Es en, en el caso de las fiestas hay como una regla de no opacar a la novia, ¿no? Es, es lógico, pero este si la, sí, la yo, novia es la novia no, no, no tiene que ser algo que quieran, bueno a veces ha pasado que hubo casos que yo he visto que yo digo pero cómo se ha puesto esto esta mujer este, teniendo la novia siendo la novia como es por ejemplo uh -huh. ¿no? vos sabés cómo es la vida y entonces te pasa de todo pero por eso bueno si yo de golpe hago el vestido de la madrina y el vestido de la novia, no entonces es la tira para abajo no no Le trato de dar un equilibrio la pongo bien pero en lo lógico no en una cosa el blanco se cambió alguna vez en la historia de, de los vestidos? sí que... claro sí sí, sí y sí, hoy se sí, cambia sí. se usa otra cosa no no piden blanco piden blanco yo he hecho vestidos dorados he dorados vestidos... sí claro wow sí dorados sí, hoy, he hecho vestidos colorados. Hoy <laughs> Entonces, joder, el espacio. esto es Es un vestido de novia, pero es un vestido inspirado en una colección que yo hice, inspirado en este, esculturas del Museo de Arte Moderno. Ajá. Entonces esto reproducía una escultura. Es Eso muy es muy bonito el, 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 eh, eh, los hombros. Sí, la parte de abajo a mí verdaderamente eh, no me gusta, pero bueno, pero, reprodu claro, sí, sí, sí. pero reproducía la la, la, la escultura que era como la, una la, 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 bull la, 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 y después había una cosa recta. Hay que ponérselo eso también. Hay que ponérselo. También, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, el delfín, ¿Qué es lo eh? primero que enfrente frente a un espejo una mujer mira de sí misma? No, no se mira, no se ve. Yo le digo, mírese, mírese en el espejo. El espejo está para mirarse. Yo siempre aconsejo que se miren desnudos, todos, hombres y mujeres. Hay que mirarse desnudos porque entonces ahí te ves, te ves realmente como sos. Bueno, pero eso puede ser una tragedia también. No, no, bueno, no, no, una todo, no hay que tomarlo como una tragedia. Sí, sí, bueno, yo ahora ya no me... <laughs> Trato no, está bien, no es interesante lo que decís. pero decir, claro, mirarse desnudo para ver lo claro, que uno es. Porque de golpe hay hombros diferentes. Eso es normal. Bueno, eso es curioso, porque nosotros no pensamos es? que las personas son simétricas. No. Y no, ¿No? son completamente asimétricas no, una como, mitad de como, la otra. Es como de... Es como el, los pechos, ¿viste? Claro. Ay, más grandes, más no, chicos. No, bueno, los ojos. O sea, sí, todo, bueno, la toda cara, la posición. Claro, claro. Glenn Close, conoces. Sí, claro. Bueno, y este, ¿viste? Ella tiene, eh, que tiene esa mirada media, pero además tiene un ojo que lo tiene uno mucho más abajo que el ah, otro. Ah, mira, nunca me fijé. todo, fíjate, en un sí, close-up. Sí, 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 sí. Y, este, y vas a ver que eso es lo que la rinde también ese maldito Le da cierta claro, magia también, lógico, claro. Porque a veces. Vos decís, no se mira al espejo. No se mira, yo digo mirate en el espejo, mirate, mirate desnuda, no con la... no, no, desnuda te tenés que mirar. Y cuando están vestidas y le pones el vestido, ¿qué es lo primero que miran de sí mismo? Si, la <laughs> si la hace flaca. Si la hace flaca. Si la hace flaca. Si la hace flaca se pone en cualquier cosa. ¿Esas reglas no, se No, tanto como con cualquier cosa ¿Hay ropa cosa, que no. te hace flaca o que te hace gorda? Sí, 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 sí. Hay, hay una construcción de cómo realizarse el vestido que indudablemente te, sí 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 bueno eso es una cosa que yo me siento muy orgulloso de, de, uh -huh. de, de saberlo hacer digamos no este, pero porque es lo, es lo así sea así sea, flaca? no me engorda no no me hace gorda este vestido <laughs> y, y vos estás viendo un esqueleto no bueno es así te pasó de, de alguna persona que no quisiera ponerse ¿El vestido que hiciste o ese sea, día? Eh, eh, no, 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 me muero. No, no, no. no, no ¿Me, me ibas a contar algo? No. no, porque antes era por los de los colores. Sí. Que, y entonces, una vez, este, un vestido de novia, entonces, este, la última prueba eh, me dice: ¡Ay, cómo me hubiese gustado que este vestido fuera negro! Y digo: ¿Cómo no me lo dijiste? ¿Me lo hubieses hecho? Y le digo: Por supuesto te lo hubiese hecho. ¿Por qué no? Porque en una época se casaban, eh, bueno, en, en la época de la guerra, ¿no? Eh, las mujeres se, hacían ta se casaban en ta con tallas, ¿Ah, sí? este, inclusive acá en la Argentina, y se ponían una flor acá y qué sé yo. Eh, y se casaban así como si fueran se se de calle. Con un taller negro, con Ajá. un taller negro, sí, ah, por supuesto. ¿Tiene este, que ver con la guerra? ¿no? ¿Era, era en buena? la época de la guerra en Europa. Ajá. En Europa. No acá. Pero acá también se han casado con taller negro. Algunas actrices muy famosas y muy conocidas. Ajá. Este, porque bueno, si no era un vestido de novia, era un civil y una bendición y este, con el no. taller. Sí. No. Y después en el Renacimiento, colorados, brocatos, uh -huh. de, todo tipo de colores. Sí, por eh, a la hora de, de, de ponerte un vestido de fiesta, por ejemplo. Bueno, perdón, no es que me discúlpame, me no, voy no, acordándole. No. Por ejemplo, el vestido de Jenner Reynal era color este, durazno, Ajá. ¿no? Este, que era un color que, que realmente llamó mucho la atención bueno. por, el, por el, la textura, porque era un terciopelo pané, rasado y el color llamó El tul, todo era de ese color Sorry que te interesa. No, 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 está bien. Te iba a preguntar, ¿cuál es la lógica esta de no quemar un vestido? Cuando una chica se pone un vestido, ¿trata de ponérselo solo esa vez? ¿O cuándo puede volver a ponérselo si el acto es público? Yo creo que siempre. ¿Siempre? Cuando un vestido queda bien... de la banca, digamos? Se lo, es decir, si un vestido... Cuando no se lo ponen es porque no le gustó cómo le quedó. Okay. O porque no quieren repetir por una manía. Yo digo, pero ponítelo otra vez. Es decir, mi desgracia, es el colegio hay colegas que de golpe... Ah, oh, hola, sí, ¿qué tal? Ah, no, no me mire, no me mire. ¿Cómo no te miro? No, porque, viste, me puse este vestido que tiene 30 años, y entonces este, se lo vuelven a poner después, que no me conviene, viste, porque me, me, sería mejor que renovaran el expediente. Claro, claro, claro. Bueno, no, eso es, pasa a veces cuando el físico puede seguir usándolo, pero a mí me da mucho, mucho placer que vuelvan a usar un vestido. Pero eso es otra historia. Lo que vos me preguntás es si un vestido. Si puede repetirse por o no, y en todo caso, sí. ¿cuándo? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Un, ¿Un el... vestido común de.? ¿Un, un vestido que te un... hiciste para la fiesta. Pero por supuesto. ¿cu ¿Cuándo quieres? Cuando se te ocurra. Cuando se te ocurra. O sea, podés ir a un Martín Fierro, por ejemplo, que hay un montón que vos. Por vestiste, supuesto, sí. Y en el otro Martín Fierro podés ir... irlo Y tío? en ese caso no pero puede ir a ahí fiesta. tenés esa pampita mira qué lindo vestido muy sí, lindo vestido el vestido de pampitas sí, este es el vestido famoso de gro este no de otomán era este que es parecido al creo que es como un Gros más grueso mm -hmm. este sí, que este es medio 50, 50 no y un poco porque esta vecino, cosa de las poquito un poquito mm. más bien la pollera y, no y, la, y los guantes y, los y guantes la parte de, de arriba porque y la, ¿Cómo porque es? Que, ¿Por qué no, 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 porque esa forma? Porque, bueno, porque para darle un look más no tan fifty, okay. más moderno. Okay. Y la rana que tiene ahí puesta, okay. este, para darle un poco de, de uh -huh. locura y ella lo sabe llevar muy bien, así uh -huh. que, este, porque uh -huh. también hay que tener esa una actitud, ¿no es cierto? Sí, Justo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Siempre hiciste alta costura. Sí. Y también he hecho boutique, por supuesto. Sí, sí, pero sí. cuando tenía la boutique en la avenida este, Alvear, tuve dos, tuve tres. Este, pero la última, entonces decía, había un cartel grande que decía boutique, ¿no? Bien grande. Sí. Entonces la gente entraba y decía, pero esto, este vestido es único, ¿no? no señora, es, Dice es, y, y no es que había varios, era a lo mejor la misma tela y tres modelos diferentes. Claro, claro. pero pues dice Claro. ¿Está en serie Algunas series claro. Eh, el Preta Porté en el mundo entero, no, no sé, hay miles. Sí, claro. Miles y, 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 de, los, y, y de los muy caros también uh -huh. hay miles. Sí, claro. sí, sí. ¿Sí? Y, y con eso, con el Preta Porté, nunca te metiste. Me encantaría, pero para hacerlo, hacerlo bien. Una gran difusión. Acá en Argentina? ¿Algo así? Eh hay cosas que sí se pueden hacer pero indudablemente como decíamos antes con, con la estructura necesaria para poderlo sí, sí. hacer bien si no hay que hacer eh, como en todos lados del mundo, un poco acá, un poco acá sí, sí, uh -huh. sí, sí. Vos, sabés, vos podrías organizarlo muy bien porque sabes bien las bases <laughs> no todo el mundo tiene el criterio, no creo contame quiénes te gustan de, de la gente que está diseñando de acá bueno, sé que hay mucha gente nueva, este, que creo que los, pronto los voy a ver porque los, vamos a estar juntos en algo. Este, y después, eh, cada uno hace su trabajo. Que, que, vos, que yo pierda la cabeza, que, me, que pierda la cabeza, no, no pierdo la cabeza. Ninguno. Digo, ¿Y de respeto afuera? mucho, hay, y sí, hay quien me gusta más el trabajo de unos que uh -huh. de otros, ¿no? Por supuesto. Este, hay personalidades, por ejemplo, como Pablo Ramírez o Layo, qué sé uh -huh. yo, que tienen su estilo, hacen su, su estilo, eh, pero eh, por, son prolijos además, que eso es muy importante, que uh -huh. ya es mucho, porque uh -huh. después hay mucha pretensión Exacto. y ni siquiera son prolijos. Uh -huh. este, eh, yo creo que les falta que haya un poco más de. Este, de no caer siempre en lo mismo, de. de renovarse. De renovarse un poquito, sí, porque si no. pero son buenos profesionales. Ahora, si yo lo veo generacionalmente, vos fuiste como el último gran diseñador de acá. <laughs> no, realmente lo, lo, lo seguís siendo al día de hoy. Y, sí, este, pero. ¿No ¿sabes? hubo después de Bogani otro Bogani o otro parecido o alguien que tomara esa.? Yo no lo puedo decir, pero dice no, que no. No, no, ya sé, ya sé, ya sé. Uh -huh. ¿Y que afuera no. quiénes te gustan? Me gustaban. A ver. Eh, por, sobre el, absolutamente Saint Laurent, Valentino, este Valentino, más allá, este, Valenciaga, uh -huh. Chanel, Schiaparelli, eh, varios también. Me gustaba mucho Pucci, que hizo un quiebre en la moda. Uh -huh. Emilio Puchicil, sí, hacer sí. alta costura, hizo un quiebre en la moda por los años 60 y porque de, de, de todos los vestidos estructurados y lo, como de estos 50s uh -huh. y qué sé yo, él hizo unos vestiditos de jersey con un dobladillito acá, un dobladillito abajo, un ruloté, un cinturón, uh -huh. el vestidito, se ponía 40 vestidos así en una valija y la mujer se iba de viaje y se cambiaba cada medio minuto. Uh -huh. No pesaba nada. Y bueno, eso fue el gran cambio de la moda para mí que hizo Emilio Pucci, sí. ¿Hay y me gustó y hay varios, sí, Etienne sí, Cardán, qué sé yo, hay, hay, hay muchos. la mez, actual, mezclabas, pero... mezclabas entre los que nombrabas, algunos que fueron clásicos y otros que fueron moda. Sí. ¿Qué es necesario para ser clásico? Bueno, Dior, por supuesto, me olvidé. De, 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 pero el, hay un Dior, el Dior, el Dior, San, el Dior que hizo Saint Laurent, porque Saint Laurent empezó con sí, Dior. Sí. Y este, después el Dior de. de este, bueno, en este momento no. Claro, no. bueno, esas marcas tuvieron sí, distintas sí. etapas según quién las iba manejando. ¿también? Claro, tuvieron otras etapas, ¿sabes por qué? Porque ya no eran más las casas, eran corporaciones. Claro. Entonces esas corporaciones ya te. Entonces, un mejor interés Sí, eso es lo que pasa. Pero uh -huh. Eso sí le fue también. Pasaron cosas muy feas, ¿eh? muy desagradables. Uh -huh. sí, 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 con la cual hicieron una cosa horrible, porque primero lo, lo lanzaron con todo, le, lo armaron, le pusieron, ¿eh? y después un día no... no Desaparecieron no, todos. No le dieron, no le... sí, sí, se quedó <laughs> sin piso. Se quedó sin piso y, y, y siendo un tipo talentosísimo, la uh -huh. muy talentoso, muy talentoso, uh -huh. este, galeano, galeano mismo, también le hicieron unas triquilmeras así, pero todo es... Todos son intereses. Mm. ¿Pensás que la mejor manera de mantenerte en la industria de la moda es ser vos y tu alrededor y ya? Eh, mira, hoy en día, es decir, eh, en la Argentina puedo hacerlo, pero si vos trabajás eh, en Europa o en Estados Unidos, necesitas una corporación. Uh -huh. Necesitas una corporación porque necesitas el, el, el bombardeo de la, de la prensa, de, de, la, de la gráfica, de la, uh -huh. de la competencia. Pues o sea, es que el, yo te podía contar el, el cuento de, 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 de Patú, de la CUAC, porque se fue la Croix de Patú y qué sé yo. Y, bueno, justamente por una cuestión de competencia que había con Carl con, con este y, y entonces surgieron una cantidad de cosas. Es fascinante, te digo, pero eso te digo, tengo que volver a otro programa. Uh -huh. No, no, es una industria impresionante. <laughs> ah, fascinante. es impresionante. Es impresionante. Y que sí. maneja muchísima plata. Pero hay países que viven. Sí, claro. Hay veces uh -huh. que viven. España ha, ha, ha cambiado mucho. Uh -huh. la, ha, ha cambiado la mujer española, ha cambiado el hombre español, ha cambiado la forma de vestirse. Porque antes nadie quería decir España, qué sé yo. De golpe las maricas más famosas eran todas españolas. Uh -huh. Y de golpe vos ves en las fotos, qué sé yo, las que más se visten y más se ponen son las españolas. Lo que antes era París o Roma, sí, sí, lo sí. hablemos de los Estados Unidos que si son elegantes, son súper elegantes, uh -huh. porque tienen el poder adquisitivo que las hace. Porque la gente a veces piensa que para ser elegante se necesita plata, ¿no? Que obviamente para todo viene bien. Y para ser elegante y poderte usar los loros, piano, los no sé qué, este, necesitas. Pero la elegancia no es solo plata. Pero indudablemente si tenés la personalidad, el estilo, el chic necesario. Que el físico te ayude, indudablemente el poder adquisitivo te ayuda a, a desviar. Sí, sí, claro, adornar eso. claro uh -huh. por supuesto. Pero los Generalmente la lista de las mujeres más regates siempre eran la mayoría americanas. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, este en fin, también había algunas españolas o italianas, qué sé yo. ¿Y en el caso de la moda de hombre, cómo lo ves acá? Yo creo que el, el hombre. Vos este, nunca hiciste hombre. No, estuvo, me encantaría, me lo piden por la calle, me dicen, ¿por qué no hacemos una corbatita? Este, ah, Hago corbatas así cada tanto, pero bueno, no, no, no quiero decir, no hay. Sí, 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 sí. sí. Este, pero justamente por eso he estado eh, en tratativas, pero nunca se ha concretado porque no, en fin, puedo eh, adaptarme a, a algo comercial. Que es lógico, ¿no? No voy a pretender, sí, sí. pero no puedo defraudar a, 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 a la imagen de lo que la, el, el hombre puede esperar de que yo haga para él, uh -huh. ¿no es cierto? Un mínimo tiene que haber, claro. de calidad, de creatividad, sí, sí, de, sí, sí. y bueno, este... ¿Y el pero, mercado acá no te da eso? ¿No te da esa No, el mercado sí, el mercado hay, lo que no hay es quien tenga ganas de hacerlo. <laughs> está bien. quiere está hacerlo fácil. Ok, y, y fácil no es nada. O quieren que hoy, viste, la semilla y la pera mañana, sí, sí, tampoco sí, sí. se puede. Pero sería un mercado fantástico y me encantaría. Me, me te, el, el entusiasmo lo sigo teniendo. Mientras tengo entusiasmo, sí. Obvio, el sí, día sí. que no tenga más entusiasmo, no sé. Cuando pensás en el vestido, ¿de sí. qué vestido te acordás? Hay tantos. Me acuerdo de muchos vestidos. No, no te sabía contestar esa pregunta. De uno que me acuerde, no puedo. Tengo miles que me acuerdo. Uh -huh. De vestidos, por ejemplo, que estoy mirando ahora ahí. Este... Ah, esto fue de una retrospectiva. Sí. Y hay vestidos. Esto fue el vestido del dólar. De la reproducción ah, mira. De, de, la, de los arabescos del dólar. Sí, sí. Y, y había dos. Uno que reproducía. Esto el. es re lindo, me parece un vitro. Claro. Sí, ese es un vestido, sí. Sí, sí, sí Y el sombrero es increíble. Sí, bueno, los sombreros, esto es todo en nervaduras hechas a mano, ¿eh? ¿ves? Eso está, está todo hecho a mano. Esto uh -huh. es un vestido de novia. Este, qué bueno. Me divierte. ¿ves? Veo esto y me, me entusiasmo. <risa> <risa> Pero son muchos los vestidos que, que en mi cabeza giran. Eh, tal vez puedo decirte vestido los primeros. ¿Sabes cuál? Sí, te voy a decir. A ver. Sí, te voy a decir el que me acuerdo y que no es un vestido, es un tapado, que me costó tanto, tanto, tanto hacerlo, porque era en, en, era en los años 60, cuando yo estaba, cuando decidí, bueno, me dedico, okay. ¿no? cuando por otra parte me daba, me di cuenta que me daba que no era solamente que me gustaba porque no era mi idea hacer hacer moda no pero de golpe te involucras y, y cuando me di cuenta la satisfacción y el placer que me daba entonces dije bueno me voy a dedicar a esto. me voy a dedicar y, lo vi, y, lo, y, y, y me dediqué eh, realmente night and day no uh -huh. entonces estaba una vez cortando un preparando un tapado para una colección que era de de un mujer este, muy abierto, ¿no? de, una, de una trama muy abierta, y al ser muy abierta, también muy... Con movimiento. Con, claro, flexible, con movimiento, exactamente. Y tenía unos dibujos, este unos escoceses eh, irregulares. Y entonces a mí se había ocurrido que él tenía que ser al 10, entonces para que dieran... Un, uh -huh. uno, uno, un oblo, una cosa más oblonga ¿no? uh -huh. ¿no? y esto, pero que tenía que estar abierto de costado, no en el medio entonces lo, lo, las rayas tenían que combinar así y así así y así y después combinar en la manga y en la otra manga ah, es un despelote de combinar eso bueno, después, primero fue un despelote combinar el tapado después fue un despelote combinar una manga, pero la otra manga <laughs> fueron ocho mangas que corté Mira. Y eso no me lo puedo olvidar nunca porque 10 días estuve. Uh -huh. Para todo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando, por ejemplo, calculaba, la, dejaba caer la tela, la ponía para que se uniera una raya con la otra, pero después cuando la, la, la pinchabas y la colgabas, sí, se exacto. te iba para abajo. Claro. Entonces no combinaba. Entonces finalmente... Digo, ah, bueno, la tengo que coser, la tengo que coser y después cortarla. Bueno, sí, la cosí dos, pero también se movía, hasta que, bueno, la cosí de otra manera. Entonces creo que cuando me acuerdo de algo, me acuerdo de eso. De Debo haber ¿De sido qué? por el. Pero también me dio mucha satisfacción. ¿De qué color o sea, era? Color, era eh, color marfil subido. Y con la, los cuadros eran grandes. Creo que era ¿eh? como un tartán una cosa así. Uh, claro, sí, sí. Y en tonos de marrón glacé, ah. un, un, un turquesa pálido, pastel, este, marrón más oscuro. Eh, eran todos colores. Y pues Estupendo. Ah, está bien. No, te no, 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 no se arrepintió. <laughs> Pero no, y yo y, y, y la que lo tiene, que siempre le Y la veo, esa señora. Ah, ya, mira. Sí, sí, este, y, y le digo, seguís teniendo el tapado, Y me dice, lo tengo guardado, ¿cómo no lo voy a tener? La veo bastante seguido y es muy, es muy una, una mujer que quiero mucho y es muy amiga. De, no sé, fuimos amigos a través de los años, porque sí, sí, estoy también. hablando de esto, fue en el 71. Uh -huh. ¿Tu ropa te la haces vos? Algunas cosas sí, otras no, porque pensás? también me divierte ir y meterme en... Sí, claro. ¿qué es eso? Eh, en algún lado, sí, sí. HM, no sé. ¿Qué cosas te, qué cosas te hacen? No, al, al, algunos trajes, algunos sacos, uh -huh. los pantalones, al, las camisas, pero no todas. ¿eh? Sí, 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 por, sí, por, sí. Me divierte también entrar y comprar, ¿viste? Uh -huh. Dejar un poquito. Uh -huh. Sí, me divierte. Uh -huh. Hay cosas que sí las hago porque me, me, me divierte la tela y entonces digo, esto me divierte hacérmelo yo para mí. Pero claro, de golpe digo, me lo hago para mí y después espera, ¿viste? El, 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 siempre soy el último en la fila para, para hacerme. Porque tienen prioridad los clientes. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, este, pero igual, sí, hay cosas que las hago y sí, me divierto. <laughs>